Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Miguel Arias. Él es abogado penalista, fue juez de garantías penales aquí en la provincia de El Azuay, actualmente abogado en libre ejercicio. Doctor Arias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pero quizás antes de entrar ya al caso que tiene relación directa con esta falta y ausencia de imparcialidad en la justicia ecuatoriana, quisiéramos sus criterios respecto de lo que está ocurriendo con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. El día de ayer se puede calificar como un triunfo para la segunda mandataria el hecho de que el Pleno del Parlamento ecuatoriano no haya procedido o no haya autorizado el pedido de la jueza Daniela Camacho para poder avanzar en un proceso penal contra la vicepresidenta de la República. Pero al parecer esto es parte de una serie de intenciones y de artimañas que estaría utilizando el primer mandatario para deshacerse de la vicepresidenta de la República y en definitiva no encargarle la presidencia cuando le toque tomar licencia para presentarse a una reelección. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Rosana. Buenos días. Un saludo cordial a usted y a todos los seguidores de Antena 1. Realmente no le podría calificar como un triunfo de una persona, sino más bien como una demostración de que la justicia está tomada por el poder político. Es decir, no podemos nosotros sentirnos contentos cuando no podemos conocer el desenlace de una historia llegada a conocimiento de fiscalía, si tuvo o no tuvo los elementos para que responda por un posible acto de corrupción a través de la figura de la concusión, que es lo que pretendía atribuirle Fiscalía General del Estado. Esto afecta gravemente a nuestro principio de seguridad jurídica, porque estamos viendo en la práctica que no se respeta el ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza que todos los seres humanos, todos los ciudadanos, debamos ser juzgados por jueces competentes, imparciales, por supuesto, e independientes. Pero esta figura de la competencia como tal, estamos viendo en la práctica y en la realidad que todo depende del color del cristal político con que se lo mire. Este prisma que permite opacar, diríamos, de alguna forma, la seguridad jurídica, ha quedado en evidencia con la manipulación dada en la Asamblea. Repito, no estoy ni a Ahora, favor ni en contra del ser humano. doctor Arias, aquí a mí me entra una inquietud que vale la pena sus criterios al respecto, ¿no? ¿Creer que la Asamblea Nacional, un ente eminentemente político, iba a tomar una decisión jurídica como que resulta un poco ingenuo? Las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional, las decisiones que toman los parlamentarios, los asambleístas, son eminentemente políticas. Sí, realmente, por eso le digo que es absurdo desde todo punto de vista escuchar las argumentaciones de los asambleístas que no votan a favor del enjuiciamiento porque no se ha demostrado que haya tenido participación en el delito por el cual se le quiere juzgar. Perdóneme, es un requisito de procedibilidad, es solamente una especie de formalidad para que se dé la figura del fuero, porque las normas del debido proceso señalan que una persona solo puede ser juzgada por un juez competente. El juez competente en este caso, en razón del fuero de corte que tiene la vicepresidenta de la República, este fuero de corte le permite ser juzgada única y exclusivamente por el más alto tribunal de justicia, es decir, una mera formalidad. La demostración de los hechos obviamente queda en sede jurisdiccional. En la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía tendrá que demostrar todos los elementos que ha copiado en su investigación para convertirlos en elementos de convicción, incluso para fundamentar la petición de una medida cautelar. ¿Qué significa vincular en un proceso? En este caso, la persecución punitiva del Estado a través de Fiscalía logró ya iniciar un proceso penal en contra del hijo de la vicepresidenta, supuestamente por una oferta de tráfico de influencias. Pero el desarrollo de la investigación
y el acopio de nuevos elementos le permiten a la Fiscalía determinar que posiblemente la vicepresidenta de la República sí tenía conocimiento de los hechos, y lo hace a través de la comunicación, de los chats, de las llamadas telefónicas con la víctima de este delito, lo que a Fiscalía le daría motivos suficientes para vincular, es decir, incorporar a una persona en el proceso que ya está iniciado. No perdamos de vista que se inició un proceso penal, pero que ahora se pretende, por la naturaleza del sistema procesal, cambiar esta figura. Es decir, la Fiscalía ya no considera que debería seguirse un proceso por una oferta de tráfico de influencias, sino por el delito de concusión, porque al parecer la vicepresidenta de la República estaría ofertando, con ayuda de su hijo, eso dice Fiscalía, estaría ofertando cargos a cambio del pago de una suma de dinero que vendría de su misma remuneración, y garantizándose la efectividad de ese pago con la suscripción de la letra de cambio. Entonces, esta figura de la vinculación a la vicepresidenta no requiere el análisis de elementos, diríamos que solamente la Fiscalía los tiene, porque la Constitución determina que quien tiene el ejercicio exclusivo de la acción penal lo tiene Fiscalía. Los asambleístas no tienen potestad alguna para analizar si estos elementos de Fiscalía son suficientes o no, si están fundamentados o no, porque eso es materia de la jurisdicción penal. En el debate de la audiencia, si se hubiese permitido el enjuiciamiento de la vicepresidenta, en el debate jurídico ya, allí ante los jueces de la Corte Nacional, Fiscalía tendría que demostrar la existencia de elementos suficientes que determinen el delito como tal, el delito de concusión, la existencia del delito, y también elementos sobre la posible participación de la vicepresidenta en la comisión de este delito. Y con estos elementos podría fundamentar una petición de medida cautelar, prohibición de salida del país, presentación periódica, o aún, en hipotético caso, solicitar una prisión preventiva, que sería la medida más grave. Por eso es que yo le decía que es realmente indignante desde todo punto de vista observar que no tenemos un ejercicio jurisdiccional puro, sino existe más bien una manipulación estrictamente política. Es decir, la actividad judicial se ha convertido en ese rato en un tamiz que solamente permitiría la actividad jurisdiccional como tal, un poder diferente, el poder político. Estamos atados de pies y de manos. Ahora usted considera entonces, doctor Arias, que este fuero de corte que tienen las autoridades y esta necesidad de pasar por la Asamblea Nacional para que sea este órgano, esta función del Estado, el que a la final decida si se puede enjuiciar o no a un mandatario, debería revisarse? Es que, Rosanita, el derecho de fuero no es un derecho de impunidad, no es una carta de impunidad. El fuero es nada más que una especie de una medida de protección para alguien que ejerce una alta función, para que no pueda ser juzgado por cualquier juez. ¿Para qué? Para proteger precisamente de la influencia. Conocemos que el poder político, ya estamos viendo en la práctica cómo ejerce sus presiones. Un juez de primer nivel, un juez de segundo nivel, obviamente va a ser presionado cuando tenga que juzgar a una personalidad, diríamos, del presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los ministros. Por eso es que dentro de los elementos de la jurisdicción y la competencia, que son elementos netamente del ejercicio de la jurisdicción para llegar a la solución de los conflictos como tal, se ha previsto, ¿no es cierto?, esta competencia nacida de las personas. En razón, veamos, para conocer un poquito, una persona menor de edad debe tener un fuero especial, ¿no es cierto?, ser juzgado solamente por jueces que tienen esa especialización como tal, ¿sí? En el caso de las personas que tienen el fuero como tal, este fuero de corte que se llama, requieren la autorización, que es nada más que un mecanismo formal, un mecanismo estrictamente de naturaleza, diríamos, le doy el visto bueno para que sea juzgado, pero al momento de ser juzgado, allí se va a demostrar si existen elementos para condenarlo o si efectivamente no existe elemento alguno y se confirme su estado de inocencia. Pero yo no creo que tenga que revisarse como tal, sino más bien
es el hecho de que estamos nosotros este rato viviendo una total inseguridad, vivimos de un caos, de una anarquía, que realmente ya no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo es posible que quien tiene en sus manos la obligación de respetar la Constitución pretenda que ésta se incumpla? Repito, yo no tengo ningún favoritismo con quien ejerce el papel de vicepresidente de la República. Es más, tengo serios reparos por su postura ideológica, política. A mí me parece una persona realmente inaceptable desde mi punto de vista personal. Pero eso no significa que se tenga que vulnerar la Constitución para impedir que ella sea ungida con el cargo de presidente de la República, pese a quien le pese, porque así lo ordena la Constitución. Pero ya estamos viendo ahora que se ponen entredicho una cantidad de situaciones y llama la atención, y eso sí, poderosamente, la coincidencia con este momento delicado que vivimos en el debate, si puede o no puede encargar el actual presidente a la vicepresidenta el cargo de presidente como tal, en medio de este escenario, que se dé este debate estrictamente jurisdiccional que termina siendo en definitiva resuelto por una postura política. A favor o en contra, no es ese el tema, sino, a ver, nos queda la duda, perdóneme, si es que de alguna forma, venciendo todos los obstáculos, no, Verónica Abad llega a ejercer el cargo de presidente de la República, ¿tendrá credibilidad? Su dignidad como tal no estará afectada, por lo menos la duda de que habría participado en la comisión de un delito. Entonces, Ahora, doctor Elias, pero estos son los elementos que le aquí entramos quizás en otro tema que es importante también, ¿no? O sea, esto no implica impunidad tampoco. Esta decisión de la Asamblea Nacional lo que dice es que en este momento no autoriza el enjuiciamiento, pero ella puede ser enjuiciada después. La vicepresidenta, incluso la misma fiscalía, a través del comunicado que publicó, si no me equivoco, ayer ya en horas de la tarde, decía que se retomará la investigación con la vicepresidenta. Presidenta, cuando ella concluya su periodo, estos delitos además son imprescriptibles. Eso no quiere decir que ella de aquí, ya porque la Asamblea dijo que no autoriza, no va a ser investigada. A ver, querida Rosana, el problema no está en la prescripción o no del delito. El problema está en el proceso penal como tal. No nos olvidemos que en este momento ya tenemos un proceso penal y este proceso penal debe continuar hasta su culminación. Una persona está procesada, el hijo de la vicepresidenta. El día lunes estaría previsto, ¿no es cierto?, la vinculación de otra persona que también habría participado, El según asesor. fiscalía, en la comisión, exactamente, en la comisión de este delito, el señor Retrobrán. Y también se permitiría, si es que la Asamblea así lo hubiese permitido, lo hubiese facilitado, la vinculación de quien tiene el cargo de vicepresidente de la República. Entonces, si es que ya tenemos un proceso penal, este proceso continúa. La instrucción fiscal durará, no sé en este caso cuánto tiempo durará, serán 30 días, 90 días, no sabemos. Por excepción, cuando existe una vinculación, debe durar 120 días. Entiendo que si se logra vincular al asesor de la vicepresidenta, entonces el proceso penal durará 120 días. Después tendrá que venir la audiencia de juicio, la preparatoria de juicio y luego la audiencia de juicio. Entonces, este proceso va a terminar. Yo no entiendo cómo entonces posteriormente se quiere, con un proceso ya terminado, involucrar a alguien que ya no tendría sentido porque el proceso ya ha concluido. Entonces, de este modo, tendríamos la figura que no se quería a través del fuero conseguir en definitiva una impunidad. No sabremos nosotros a futuro si cometió o no cometió un delito, nos quedará la duda eternamente porque la vicepresidenta de la República, por más que el delito no prescriba, no podrá ser juzgada precisamente porque el proceso penal habrá concluido ya cuando ella tenga la potestad de ser procesada. Así de simple. Ahora, con esto, doctor Arias, la jueza Camacho debe inhibirse ya de continuar con el proceso, debe devolver al juez anterior que estaba ya en sus manos el proceso de Sebastián Barreiro, que ya estaba normado y coordinado, dice Osvaldo Trujillo, que es el abogado de la vicepresidenta de la República, y dice, debería volver a un juez de primer nivel para que se continúe la causa ya únicamente con el hijo de la vicepresidenta y otras personas más que puedan ser involucradas.
Eso es correcto, porque la jueza Camacho asumió la competencia. Competencia cuando existe una persona que goza de fuero para ser juzgada por el más alto tribunal de justicia del país. En el presente caso, al haberse negado por parte de la Asamblea la vinculación a la vicepresidenta de la República, ya la jueza Camacho no tiene motivo alguno, no tiene justificación para seguir conociendo este proceso y por tanto debe inhibirse, es decir, devolver el proceso al juez inferior para que prosiga, ¿no es cierto?, con el proceso penal hasta la conclusión como tal. Si se vincula a quien fue asesor o es asesor de la vicepresidenta de la República, tampoco tendría la jueza Camacho competencia porque el asesor no goza de fuero, solamente goza de fuero el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, los ministros de Estado, el contralor, el defensor público, los asambleístas, es decir, un grupo muy reducido en el que no están incluidos los asesores. Por tanto, lo que ha señalado el abogado defensor de la vicepresidenta de la República es correcto. Este proceso debe llegar nuevamente al juez de primer nivel para que concluya como sea la resolución, con la declaratoria de culpabilidad o la confirmación del estado de inocencia. Ahora, a propósito de lo que está pasando con la vicepresidenta de la República y lo que hemos visto en otros casos, esta palabra, el lawfare, ha estado todo el tiempo presente. Incluso lo escuchábamos recientemente a algunos líderes del correísmo, el mismo expresidente de la República, Rafael Correa, diciendo que ellos fueron víctimas y que ahora la vicepresidenta también está siendo víctima de esta guerra jurídica, ya en términos en español, que es este famoso lawfare del cual se ha venido hablando en estos últimos tiempos. ¿Podemos creer que es un caso de estos el que está viviendo también la vicepresidenta? No, no pensaría eso que sea exclusivo. Es un problema, diríamos, internacional. Y es un problema de Yo la recuerdo. justicia en general, digamos así. Exactamente, exactamente, porque la preocupación mayor de los jueces, yo he tenido la oportunidad de formar parte de la red de jueces europeos, de la red MEDEL, y la preocupación de los jueces europeos era cómo evitar, ¿no es cierto?, que esta independencia del juez sea afectada. Y la afectación es evidente, más allá de inminente, porque no se puede pelear contra toda una masa, contra todo un poder político que impone su criterio a rajatabla. Manipulan la selección de los jueces, manipulan la decisión de los jueces. Los casos metástasis y purga está demostrando y está evidenciando de qué manera esta independencia del juez es afectada. Si no lo compra el dinero, lo compra el poder político, lo compra la presión, lo compra la amenaza de las mafias, pero esa independencia es afectada. Entonces yo no creo que a propósito de determinado personaje se ponga, ¿no es cierto?, a afectar la independencia del juez para perseguirlo políticamente. No, no, yo no creo que sea eso. Es un problema, como usted lo señala, un problema permanente que afecta precisamente la aplicación de la tutela judicial efectiva. Imagínese cómo se puede llegar a la convicción de que los ciudadanos estamos protegidos por el derecho y la justicia. No, no podemos decir eso porque estamos en manos de mafias, en manos del poder político, en manos de quienes deciden qué se hace y qué no se hace. Así de simple, yo no creo realmente que en este caso se haya afectado la independencia del juez para favorecer o para afectar a alguien. Me niego a pensar lo que la actual fiscal general de Nación, que ha dado muestras de su dignidad y su valentía, se preste para un juego político para afectar precisamente la designación en el cargo de presidente de la República. Me niego a pensar. Diría que es una simple coincidencia en medio de este escenario, pero iríamos a afirmar nosotros que la fiscal general de la Nación está coordinando con el actual presidente de la República para afectar la designación del cargo que debería, por la Constitución que lo dispone, llegar a ser presidente de la República. No Ahora, creo, realmente no.
Ahora, mucho se ha especulado sobre hacia dónde pudieron haber apuntado las negociaciones políticas que favorecieron esta decisión en la Asamblea Nacional. Por ahí en algún momento se llegó a decir que esto podría pasar por la posibilidad de una inmunidad o un indulto al expresidente de la República, Rafael Correa, en caso de que Verónica Abad asuma la presidencia, o algunos beneficios, como entregar a la final un salvoconducto a el ex vicepresidente Jorge Glass para que por fin pueda irse a México. ¿Es esto posible en caso de que Verónica Abad pueda llegue a asumir la presidencia de la República? ¿Puede indultarle al presidente Rafael Correa? Yo no creo que se haya dado un pacto en esa línea. Me niego a pensar por la imposibilidad de aplicar el indulto. Primero, porque el presidente, quien fue presidente de la República, Rafael Correa, no está privado de la libertad. Y el indulto solamente es aplicable para aquellas personas que están privadas de la libertad. Por eso es el perdón, ¿no es cierto? Le indultamos, ya obtenga su libertad. Pero en el presente caso no puede aplicarse. Lo otro, que Jorge Glass vaya a la Ciudad de México con una negociación, no creo. Más bien, lo que se evidencia es que, como estamos prácticamente ya en campaña electoral, comienzan a moverse en el tablero electoral, el tablero político. Y por eso la deserción de muchos legisladores para ir a golpear otras tiendas políticas es más allá de evidente. Estamos frente a una campaña política que debe ser resuelta. Los pactos, las alianzas, no sabemos qué tendrán de fondo. Se habla de que se han comprado conciencias, de que el hombre del maletín nuevamente habría recorrido los pasillos de la Asamblea Nacional. Eso no se sabe. En todo caso, lo único evidente es que quienes llegaron por una determinada corriente política actualmente están al otro lado. A mí me llama la atención, por ejemplo, que asambleístas que llegaron de la mano de Villavicencio estén ahora en otras tiendas políticas que son contrarias, opuestas, diametralmente, ideológicamente, sin razón y sin sentido, con la tendencia de Villavicencio. Entonces, yo diría que más allá de los pactos estos de conseguir un indulto con la designación de la presidenta de la República, en el caso de Verónica Abad, ¿no es cierto? Está más bien prácticamente el inicio de los juegos. Comiencen los juegos y muevan el tablero electoral, que eso es lo único que les interesa. No les interesa el destino de la patria, no les interesa absolutamente nada. Seguimos en manos de la inseguridad, seguimos en manos de la migración masiva, porque no existe alternativa en el país. Cada vez estamos más, más y más y más hundiéndonos sin poder tocar fondo siquiera. Se ha negociado con el Fondo Monetario Internacional, vienen medidas económicas graves que van a afectar mucho más aún el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Y en qué estamos enfrascados, mi querida Rosana? Estamos enfrascados en la posibilidad de que se designe o no se designe a Verónica Abad como presidenta, de si existe o no existe un pacto. En eso estamos ocupados realmente. Ese es el Estamos quehacer ocupados, político. doctor Arias, estamos preocupados de si se deben exponer o no los cuerpos de los animales cuando vendemos un pollito asado o el cuy aquí. Realmente eso me En eso suena estamos a designar preocupados. el día del bizcocho, el día del bizcocho, ¿no? Entonces los graves problemas del país no se tratan. Y eso es muy preocupante. Nadie dice absolutamente nada, todos hemos guardado ese silencio, solamente movemos los dedos en el dispositivo electrónico y ya no se escuchan nuestras voces. Y por eso es que el poder político cada vez avasalla más y vienen más medidas y más medidas. Y nosotros, perdónenme, como suele decir el pueblo llano y simple, pegue patrón, siga nomás dando, no pasa nada, ¿no? Quítenos los subsidios, sube el IVA, quite presupuesto a las universidades, retire el apoyo a los hospitales, a las medicinas, a los enfermos con situaciones catastróficas. No pasa nada, en el país no pasa nada. Que las carreteras sigan destruidas, que no tengamos posibilidades de ingresar a la universidad, no pasa nada. Porque lo único que nos interesa, como usted dice, es que el pollito asado no esté dando las vueltas en el carrusel. Bueno, doctor Arias, tengo que ir cerrando este diálogo. Agradecerle inmensamente por habernos acompañado esta mañana. A usted por la oportunidad. Muchas gracias. Buenos días. Ha sido el doctor Miguel Arias, abogado en libre ejercicio. Él es penalista, fue juez de garantías penales aquí en la provincia de El Azuay.